Bueno, empezamos, si os parece. Bueno, me acompañan los consejeros de Economía y de Transición Ecológica y Raúl Blanco, secretario general de Industria del Ministerio de Industria del Gobierno de España, que casualmente está hoy aquí en una jornada de trabajo. Con el Gobierno extremeño y con la Escuela de Ordenación Industrial, con la EOI. Bueno, pues hace unos minutos la Corporación Multinacional Envision ha hecho pública la nota de prensa en la que traslada a la opinión pública la decisión de construir una gigafactoría de baterías en el espacio de Navalmoral de la Mata, después de muchos meses de negociación, muchos meses de trabajo, en el que lógicamente han explorado distintas posibilidades y finalmente en la madrugada de hoy han registrado en el Ministerio de Industria el PERTE del vehículo eléctrico que lleva incluido la primera fase de la inversión. Se trata de una gigafactoría de 30 gigavatios que se desarrollan en bloques de 10, pues los primeros 10, que son los que se acogen a este PERTE que el Gobierno de España ha aprobado y, como saben ustedes, tiene que estar ejecutado en un periodo breve de tiempo. Por eso se incluye en el PERTE la financiación de esta primera fase, que son 10 gigavatios. Por parte de la Junta de Extremadura se aportan 200 hectáreas del espacio Navalmoral y, al mismo tiempo, también un espacio para el desarrollo energético de la propia planta, que llevará una planta fotovoltaica. Los datos vienen en la nota, con lo cual los tienen, no voy a insistir mucho en ello, lo que esto significa en empleo, lo que significa en inversión, y, por tanto, no voy a insistir demasiado en ello, ¿no? Lo que sí quiero es hacer alguna reflexión al respecto. En primer lugar, pues manifestar una serena alegría, pero profunda alegría. Doy gracias a la vida porque me permita poder, en estos difíciles momentos, poder dar buenas noticias, y esta es una excelente noticia para Extremadura. Sin duda ninguna, hoy empieza un tiempo nuevo para esta región. Empieza un tiempo nuevo porque siempre estuvimos fuera de todo lo que significó la industrialización de Europa o de España. No solo estuvimos fuera, sino que la propia revolución industrial se llevó a la mitad de nuestra población a otros lugares, ¿no? Tanto esto significa incluso como una especie de devolución de algo que la historia nos debía, y era el poder no haber estado en la revolución industrial y, en cambio, poder ahora liderar la revolución verde y la revolución digital con inversiones de estas características, que además conocéis muy bien que no es la única, y por tanto iremos viendo en los próximos meses cómo otras inversiones también de importantes características van a ir tomando carta de naturaleza. Y como es momento de alegría, pero también de agradecimiento. Yo me he acordado mucho en estos días de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, porque nada de esto hubiera sido posible si él no hubiera hecho todo lo que hizo para que los demás ahora podamos, gracias a las comunicaciones, gracias a las dotaciones, gracias a las estrategias que en aquel momento se marcaron. Ya digo que me he acordado mucho en estos días, ¿no? Y quiero agradecer también muy especialmente a José Antonio Monago, al presidente del Partido Popular, porque ha accedido a venir conmigo a algunas de las importantes reuniones que hemos tenido. Y eso probablemente es un hecho absolutamente diferencial de esta tierra y que creo que además tiene un enorme valor que yo se lo quiero aquí reconocer. Yo creo que la clave de todo esto, y que seguramente a mucha gente hoy cuando lo vean les extrañará y dice ¿cómo en Extremadura? Pues la clave es que ese y cómo en Extremadura tiene respuesta. Pues sí, porque Extremadura no es la que era, porque la Extremadura de hoy tiene la capacidad logística para poder atraer este tipo de inversiones. Hay muy pocos lugares en España y muy pocos lugares en Europa
que puedan venir mañana a un territorio a buscar 1 millón de metros cuadrados y que lo tengan. De metros cuadrados industriales, urbanizados. Hay muy pocos lugares. Evidentemente, tiene una importancia enorme el hecho de que en unas semanas vamos a tener una nueva plataforma ferroviaria que va a permitir colocar nuestras mercancías en todos los puertos de España. Es decir, para que seamos capaces de valorar lo que va a ocurrir dentro de 4, 5 o 6 semanas, es que sin aquello no existiría esto. Es decir, para que esto sea una realidad, hemos tenido que mantener muchas reuniones en las que ha participado también el Ministerio de Transporte para hacer posible el que seamos capaces de entender hasta qué punto lo que va a ocurrir con la nueva plataforma ferroviaria nos va a cambiar la historia. No se trata solo de que lleguemos antes a los sitios, sino que nos va a permitir colocar las mercancías en todos los puertos de la península ibérica. Y luego, y con esto termino, no era más que dar y hacer público aquello que en los próximos días iremos obviamente trasladando. Tenemos un inmenso reto por delante, que es la formación. Este es un buen ejemplo de lo que vamos a presentar también en una semana, que es nuestro plan de formación profesional. Tenemos que darle un giro de 180 grados a la formación profesional. ¿Por qué? Porque ahora sí tenemos empleabilidad. Ahora sí hay una empresa que dentro de 2 años y medio va a necesitar a 3.000 extremeños para trabajar en distintos perfiles, y ahora sí empezamos a entender que efectivamente hay viejos empleos que desaparecieron, pero que hay una nueva economía verde que trae nuevos empleos que aparecen. Y tenemos que ser capaces de afrontar ese inmenso reto de la formación, pues con el convencimiento de que realmente hoy empieza para todos nosotros un tiempo nuevo, ¿no? Y por último, esto no es un proyecto de un gobierno solamente, o un proyecto de un partido. Esto es un proyecto de un país y es un proyecto de una región. Por tanto, huyamos de cualquier apariencia, no solo de autocomplacencia, sino de engañosa realidad. Esto se consigue cuando se tienen proyectos de país, y el Gobierno de España se ha tomado muy en serio el protagonismo de España en la nueva Europa, cuando se tiene proyecto de país y cuando se tiene proyecto de región. Yo lo quiero compartir con todos, con el conjunto de las fuerzas políticas, especialmente también con la patronal y con los sindicatos que nos han acompañado a lo largo de todo este tiempo en las distintas elaboraciones de estrategias que hemos ido desarrollando y aprobando aquí, ¿no? Y bien haríamos, además, de intentar darnos cuenta que esto no va a ser una excepción. Esto no va a ser una excepción. Ya no es una excepción. El centro logístico de Amazon va a abrir en los próximos meses. El macromatadero industrial que le va a dar la vuelta al sector del porcino en la región va a abrir en los próximos meses. Una de las primeras gigafactorías de baterías del nuevo mundo de la automoción va a abrir en los próximos años. No van a ser excepciones, van a ser demostraciones de que un tiempo nuevo ha empezado. Y yo ruego que esto nos sirva para darnos de baja definitivamente como hermanos de la cofradía del Santo Lamento y nos apuntemos a la cofradía de la Santa Esperanza. Sí, hombre, en Extremadura. Sí, hombre, y sí, mujer, en Extremadura. Sí, hombre, y sí, mujer. ¿Cómo en Extremadura? Comiendo. ¿De acuerdo? Espero vuestras preguntas. Hola, buenas tardes, presidente. A mí me gustaría saber cuánto tiempo ha pasado desde la primera vez que estuvo la Junta conocimiento de este proyecto hasta ahora que se anuncia oficialmente. ¿Cuánto tiempo va a tardar en estar operativo? Y después, si va a suponer, dado que se va a ubicar en Navalmoral de la Mata, un revulsivo para una zona que a nivel agrario
estaba encontrando muchas limitaciones por el tema de los cultivos. Empiezo por el final. Va a ser un revulsivo para el campo arañuelo, indiscutiblemente. Quiero agradecer muy mucho el papel que en todo esto ha tenido la alcaldesa Raquel, muy mucho. Ha tenido un papel discreto, pero extraordinariamente importante, porque han venido decenas de veces a verlo, a explorarlo, a recorrer la zona, a recorrer Navalmoral, y siempre han hallado la respuesta adecuada que necesitábamos en estos momentos, ¿no? Y respecto a las reuniones, en el entorno del inicio del año, podemos estar en torno a 5 meses de trabajo, hubo un momento en el que se solaparon las reuniones que estábamos teniendo con Volkswagen, con aquellas que empezábamos a tener con Envision, y lo que nos llevó a pensar aquello es eso que me habéis oído y seguramente no he entendido por mi culpa a lo largo de estos meses, es que los tiempos habían cambiado, que no era un proyecto, que si no salía uno, detrás vendrían otros, y detrás vendrían otros, y detrás vendrían otros. Porque por primera vez en la historia, además de nosotros salir a buscar, los proyectos vienen, porque a Extremadura les interesa. Hay mucha gente ya que ve en Extremadura la pila verde de Europa. ¿Por qué decide el Gobierno de España que venga aquí el centro de almacenamiento energético? ¿Por casualidad? ¿Por qué estamos produciendo ya y construyendo el 27% de todas las renovables que se construyen en Europa, en España? ¿Porque hay un marco legislativo adecuado? ¿Porque tenemos horas de sol? ¿Porque tenemos estabilidad política? ¿Porque tenemos estabilidad social? ¿Porque tenemos capacidad de formación? Por todo eso. Y empezamos en el mes de enero con una actividad indescriptiblemente intensa. Por eso yo quiero destacar también aquí hoy el papel de en la persona de los dos consejeros y del secretario general que han tenido los equipos. Un papel importantísimo el equipo de Avante, de Miguel, de Pablo, de todos los directores, porque han sido reuniones maratonianas, documentación exhaustiva, exámenes ante tribunales sin temario previo, y todo eso a mí me ha hecho pensar, me ha hecho creer que estábamos, al mismo tiempo que estábamos construyendo algo nuevo, estábamos aprendiendo. Y desde luego no hubo mejor enseñanza que el año de trabajo con Volkswagen. Fue un año para nosotros. ¿Por qué? Porque descubrimos de pronto que no éramos menos que nadie. De pronto descubrimos que no éramos menos que nadie y que en muchos casos éramos más que muchos y que éramos capaces de dar una respuesta adecuada a los requerimientos y que eso significaba que la historia había cambiado y que había cambiado ya definitivamente, ¿no? Hubo a lo largo de todo este tiempo muchas conversaciones con los ministros, con los secretarios de Estado y secretarios generales, con directores generales, con el propio presidente. No hay mejor manera de equilibrar un país y un territorio que el equilibrio en la industria y en la inversión. No lo hay. No hay mejor manera de luchar contra la despoblación, no hay mejor manera que luchar por el medio rural que el que la gente en el medio rural pueda tener un trabajo digno. Y no hay mejor manera de ayudar a regiones como la nuestra, que lo único que queremos es que nos dejen volar, que nos dejen volar y que nadie ya nunca más nos corte las alas. No hay mejor manera de poderlo hacer que con salarios más altos. Extremadura ha generado 65.000 empleos en los últimos 6 años. 65.000 empleos. Pero nos vamos a los niveles de índices de pobreza y no se han reducido al mismo ritmo en el que se estaba creando empleo. Con lo cual hay gente que, estando trabajando, está en el índice de pobreza, ¿no? Y eso se salva con sectores que tengan convenios colectivos y salarios más altos. Y eso se llama industria. Si a eso le unimos que la recuperación de la soberanía industrial y energética de Europa pasa por
una importantísima inversión en los próximos años en industria y en energía en Europa y en España, es para Extremadura la gran oportunidad de nuestra historia, la gran oportunidad de nuestra historia. Y luego pediros a vosotros, de verdad, primero daros las gracias, luego pediros disculpas, porque todo esto ha habido que llevarlo con muchísima discreción. Ten en cuenta que Envision tiene su sede en Singapur y en Shanghái, y tenemos horarios diferentes, horarios distintos, tenemos incluso, vivimos en sociedades diferentes, y cuando tú tienes que tratar con gente que son de otros lugares, tienes que respetar mucho su filosofía de la vida y de la manera de relacionarse, ¿no? Y en ese sentido, pues hemos tenido que guardar un, primero porque es obligatorio, ya que nos hemos comprometido a ello, y segundo porque esto es un proyecto que le pertenece a unas empresas, que son las que lo pueden decir. Las administraciones públicas, lo que hemos hecho ha sido ayudar. Inma. Alberto. Sí, hola. Quería un poco conocer cuál ha sido el papel del Gobierno central en todo este proceso y que al final haya venido aquí a Navalmoral esta industria. Y no sé si me va a poder contestar, porque me voy a salir del renglón de esta rueda de prensa, en relación hoy prácticamente José Antonio Monago ha dicho que se despide, obviamente al frente de liderar el PP, y ha tenido palabras de agradecimiento hacia su persona por el trato que siempre le ha dispensado. Sí. Empezando por el final, pues he hablado con él hace un momentito y mantenemos una relación absolutamente cordial y constructiva, porque él ha sido presidente de esta región. Y el ser presidente de esta región te ayuda a deslindar perfectamente lo que es política de partido a lo que es política de Estado, política de región, ¿no? Y ya digo que yo agradezco mucho que ha cedido a acompañarme en más de una ocasión en estos meses a importantes reuniones. ¿Cuál era la otra, Alberto? Insustituible. El Gobierno de España, los ministerios de Industria, de Transición Ecológica, la propia presidencia del Gobierno, insustituible, porque son los que han traído a los inversores. Es decir, la gestión para traer estos inversores, aunque haya gente que no se la cree, en muchos casos es hasta del propio presidente, que es el que consigue, porque coinciden en foros internacionales, coinciden con empresarios de estas características, hablan de estas cosas y dicen, vénganse por allí. Y luego, obviamente, entramos en una dinámica en la que hablan con varias comunidades y luego toman ellos, lógicamente, sus decisiones. El papel del Gobierno de España en este caso es absolutamente no insustituible. Yo le doy todo el valor que tiene y creo que antes o después se reconocerá, bueno, lo dan las cifras del paro, ¿no? Pero la modernización que va a sufrir España, que está teniendo España en estos años, le va a permitir liderar la industria del siglo XXI en Europa, ¿eh? Y eso es de una enorme trascendencia. Le quería preguntar, presidente, ¿de dónde va a salir el litio para trabajar en esa macrofábrica? Si de la zona de Cañaveral y tal, que se estaban haciendo prospecciones, o si también se podría incluir la mina ahora subterránea de Valdeflores en Cáceres. Pues el litio saldrá de donde esté, porque hay gigafactorías en sitios donde no hay litio. Lo importan, se importa el mineral, el recurso, ¿no? Aquí tiene la ventaja de que lo hay, ¿no? Y no entro en anticipar nada de lo que vaya a poder ocurrir en el futuro con los permisos de explotación, porque estaremos a lo que los expedientes que lo resuelvan digan, ¿no? Pero, hombre, es un atractivo. Hay que tener en cuenta, que además, que no es solo el litio, es que hay un componente importante de níquel, de cobalto, de manganeso en las baterías, y eso también lo tenemos aquí. Entonces, lo que yo creo que sí ha sido es un factor de empatía el hecho de la existencia de los recursos naturales. Y no solo el nuestro, un factor de empatía también los que tienen en Portugal. Una de las cosas que quiero hablar en mi visita la próxima semana con Portugal, que me voy el lunes, es precisamente
de estas cosas. Oye, ¿qué cosas podemos hacer juntos? Que se hagan en un sitio, en otro lado de la raya, pero que podamos ser en estos muy, muy cooperadores, ¿no? Nosotros tenemos con ellos una magnífica relación y sin duda ninguna la decisión que tomó Portugal en su día de construir, de que la primera conexión directa a Madrid-Lisboa fuera por Extremadura, ha tenido una importancia capital para nosotros, puesto que va a permitir darle salida a todas nuestras mercancías, no solo a los puertos españoles, sino también a los puertos portugueses. Muy bien, muchas gracias.